Dios quiere que seas menos tú y más como Él. Y entonces esa es nuestra victoria en la vida cristiana. Por eso te digo que Dios va a usar todas las dificultades a tu favor. Cuando estés pasando por dificultades, no se te olvide que estás en la escuela del quebrantamiento y que Dios ahí te está bendiciendo. Y el resultado final será poderoso: más Cristo y menos yo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Sí. Ok. Hoy despedimos el 2019 con esta alabanza diciendo: Dios es grande. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Cuán grande es el Señor. Cuán grande es Él. Él es demasiado grande, ¿no es verdad? ¿Sabes lo que pasa? Es que el año 2020 será un año de conquistar mucho en el reino de Dios. Va a ser un año de un gran avance. Yo creo que el reino de Dios va a avanzar de una forma muy poderosa en el 2020. ¿Cuántos lo creen? Y a veces Dios tiene que trabajar con nosotros para que podamos avanzar. Por ejemplo, estaba pensando en un pasaje muy, muy especial. A propósito, al terminar la palabra vamos a ir con nuestra ofrenda de acción de gracias. Y bueno, y oramos por las peticiones y los propósitos para el 2020 y todo eso, ¿no? Así que por hoy hay que dejar esa maña que tenemos de que cuando el pastor dice amén nos paramos y nos vamos, ¿cierto? Yo me los he pillado, ¿no? Cuando el pastor dice, bueno hermanos, vamos a orar, ¡pum! Más de uno ahí, ese es el momento en que aprovecha y se va. Hoy vamos a esperar un momentico, bueno, ¿está bien? ¿Sí o no? Esta palabra, gracias hermano, gracias a los tres hermanos, a mis tres primas que las traje hoy para que me hicieran el coro. Gracias. A veces para que podamos avanzar toca vencer cosas. Una de las cosas que siento que hay que vencer, hay que derrotar fuertemente, es el temor. Vence el temor. Es una clave para que podamos llegar al otro lado. El Señor nos está diciendo: ¿sabes qué? Quiero que pases al otro lado. ¿Lo crees o no? Podrías decírselo a alguien con mucho cariño: mira, el año 2020 es el año de pasar al otro lado. ¿En qué contexto estoy pensando? Estoy pensando en el contexto de este pasaje, en Marcos el capítulo 4, cuando Jesús en el día estuvo enseñando muchas parábolas. Ellos estaban felices porque estaban escuchando enseñanzas, estaban entendiendo principios del reino de Dios. Les estaba hablando una cantidad de cosas que ellos decían: wow, estamos recibiendo revelación. Pero cuando llegó la noche, Él les dijo una frase tremenda. Les dijo eso, les dijo: pasemos al otro lado. Pasar al otro lado tenía unas implicaciones muy serias por varias razones. Una, porque ellos, como la mayoría de ellos, como pescadores expertos, sabían que ese mar, del mar de Galilea, se enfurecía de un momento a otro y las tormentas que se desataban de noche eran tremendas. La otra cosa que también sabían es que al otro lado estaba una tierra de gente que a ellos no les gustaban. Estaban unas personas que los llamaban así, de Gadara. Entonces los llamaban gadarenos, no ganaderos, como dijo el otro día el endemoniado ganadero, como pasó el otro. No es eso, es gadareno, de una tierra que se llama Gadara. ¿Por qué no les gustaban los de Gadara? Porque los de Gadara eran personas que no eran judíos y criaban cerdos, hacían todo lo que a ellos les parecía inmundo. Entonces a ellos les parecían como que un asco, no podemos ir a donde ellos, eran como discriminación. Así que para ellos era todo un romper. Cuando el Señor a veces quiere que el reino avance, nos pone a romper
con concepciones, con prejuicios, con pensamientos que tenemos. Para que el reino avance, tenemos que pensar como el Señor piensa. ¿Y sabes lo que el Señor piensa? Que Él quiere que todas las personas lleguen a conocerlo a Él. Así que el reino tiene que avanzar. Pero para que el reino avance, tenemos que pasar al otro lado. No podemos pasar al otro lado si no derrotamos a uno de los principales enemigos, como lo he dicho, que es el temor. Y Dios quiere llevarnos al otro lado para que experimentemos un avance del reino de Dios. Miren lo que dice la palabra, dice: despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Voy a darles siete pequeñas como recomendaciones, o siete frases para ayudarnos a vencer el temor hoy. Vamos a trabajar con el temor para que entremos al 2020 sin temor. Diga al que está al lado: fuera todo temor en el nombre de Jesús. Dígaselo así. Vamos, dígaselo fuerte, reprenda en el nombre de Jesús. Fuera todo temor. Si está su suegra al lado, diga: este es el momento para que Tal vez ese espíritu de suegra salga en este momento y usted disfrute hoy un 31 como nunca antes, ¿no es verdad? No, mi mamá y mi suegra, que están aquí sentadas al frente mirándome seriamente, son de lo mejor. Es como mi mamá, son mis mamás las dos. Ok, bueno, muy bien, estamos listos. Siete frases que obtengo de este pasaje acerca del temor y cosas que nos ayuden a vencer el temor, como recomendaciones, frases, declaraciones. Bueno, no sé cómo decirlo, pero son siete cosas en todo caso. Siete puntos. Ok, el primero es este: no temas, porque tu avance producirá oposición. Tu avance producirá oposición. La cosa es la siguiente: que uno, como muy románticamente, cree que por el hecho de que estás en la voluntad de Dios, todo va a salir súper bien, ¿no? La gente dice inclusive: no, si es la voluntad de Dios, todo saldrá perfecto. Y no es así. Yo no sé qué evangelio te vendieron o qué te dijeron, pero el reino de Dios no funciona así. Por el contrario, cuando el reino de Dios avanza, se levanta oposición. Van a haber dificultades. O sea, si te vendieron un evangelio en el cual te dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se te acabarán todos los problemas, lo siento, pero te mintieron. No es verdad. Yo te digo lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y ahora comenzarán los verdaderos problemas. Estoy alejando a algunos, ¿cierto? Como que: oye, traje a mi amigo, por fin vino hoy y tú le estás diciendo esto. Pero es la verdad, es la verdad. Lo que pasa es que la ventaja es esta: que en medio de las dificultades el Señor Jesucristo estará a tu lado y te ayudará a vencerlas. Y esa es la gran promesa que tenemos. Esa es la gran promesa que tenemos. Ese aplauso estuvo flojísimo, ¿no? ¿Dónde está mi primo, el de los aplausos? Ah, ok, bien, muy bien. Mejoró bastante. Bien. El pasaje dice lo siguiente. Estamos leyendo Marcos capítulo 4, versículo 37. Dice que, pero, o sea, todo iba como bien, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. O sea, piénselo. A veces estamos siempre mirando a una persona que pasa por dificultades, y los cristianos tenemos esa tendencia a creer: este tipo tiene un pecado oculto, por eso es que le está yendo mal. Y hay esa gente experta en mirarte así y decirte: eso es un espíritu jezabélico, no sé, eso, o sea, como que te están ocultando, como que decir en un momento dado, por ejemplo: hey, ¿cómo estás? No pasándola muy bien. Oh, usted es cristiano, declare, vamos, afirme, diga que usted está bien. ¿Por qué? Si estamos pasándola mal, pues hay que decirlo y hay que aceptar que los cristianos también pasamos nuestros momentos difíciles. Y si no, ¿por qué nos casamos? ¿Es así o no es así? Una pregunta, el que se casa la pasa súper bien todo el tiempo, nunca hay problemas. Tenemos nuestras dificultades, ¿o no? Tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros momentos. O sea, lo que estoy tratando de decirte es que no necesariamente el hecho de que haya dificultades es una implicación directa a
a pecados o a que estás fuera de la voluntad de Dios. Yo veo que fue el mismo Jesús quien los invitó a entrar en la barca y quien les dijo que iban a pasar al otro lado. Por tanto, estaban en el centro de la voluntad de Dios y se levantó una tormenta tan terrible que por poco y digamos que trae un naufragio, casi que se mueren en ese momento. Así que estando en la voluntad de Dios tendremos aflicciones. ¿Por qué? Porque se va a levantar oposición. Tienes que aprender a luchar con la oposición y con la dificultad. Pero sabes, mi segunda frase es esta: no temas, porque Dios va a usar todas las dificultades que se te presenten a tu favor. Esa estuvo mejor, ¿cierto? No temas, porque Dios va a usar todas las dificultades a tu favor. ¿Lo recibes? Eso. El niño está conectado. El niño es pentecostal, seguro que sí. Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver en el pasaje, pero yo veo que en el pasaje tenemos a expertos pescadores enfrentando una tormenta. Y a mí me parece que ellos podrían como decir: tranquilos, todo va a estar bien, nosotros somos expertos pescadores. Diciéndole, no sé, me lo pongo a imaginármelo a Pedro, a Juan, a Jacobo, que eran los pescadores, hablándole a Mateo, a los otros que no eran pescadores, y diciéndoles: frescos, que nosotros lo tenemos todo bajo control, ustedes descansen, tranquilos, que esto va a salir bien. Y cuando la tormenta se fue arreciando y cuando las cosas se fueron agravando, yo me imagino que todos decían: fresco, fresco, que todo va bien, hermano, pero usted, el gordo, hágase en la mitad porque me desequilibra el barco. Y el gordo seguro que era Mateo, pensando y diciendo: ¿a quién le puedo pagar algo para que nos ayude? ¿Qué influencia tengo? Me imagino a todos tratando de sacar agüita del barco y tratando de ayudar de alguna forma, hasta que llegó el momento en que se les salió de las manos. ¿Por qué a las personas expertas en problemas de mar hay momentos en que Dios los va a llevar a una circunstancia que se les sale de las manos? Y creo que eso tiene varias explicaciones. A veces Dios permite que seamos derrotados en aquello en que somos expertos. ¿Sabes para qué? Para que aprendamos a depender de Él, por ejemplo. Porque aún en cosas en que somos expertos, Dios no quiere que dependamos en nuestras fuerzas, sino que dependamos siempre de Él. Entonces empieza a usar las cosas a tu favor. Otro pensamiento que tengo sobre eso, y es que el anhelo de Dios no es nuestra prosperidad. Esta frase nos puede dar duro. Dios no está anhelando con todo el corazón que tú seas próspero, en lo que llamamos prosperidad aquí en la tierra, por lo menos. O sea, los cristianos creemos a veces que la razón de ser cristianos es para tener casa, carro, beca, propiedades, riquezas y que todo salga bien. Y resulta que la vida cristiana no es eso. Eso no es la vida cristiana. El propósito de Dios es que seas maduro. Yo sé, los venezolanos no lo pueden aceptar, pero ese es el propósito de Dios. O sea, ¿a Dios de qué le serviría que tú fueras la persona más rica del mundo si eres un niño inmaduro que no asume responsabilidades, que no entiende lo que es la vida cristiana? Dios, más que próspero, lo que quiere es que seas maduro. Y por eso a veces el quebrantamiento es necesario. Esa palabra quebrantamiento es una palabra difícil de masticar. Dame un mi mayor, porfa. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto. Esto que decía mi mayor, ahí estamos, a ver. Que decía: quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cómo empieza? De gloria en gloria te veo. Es que no alcanzó a ser de esa época. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Qué decía ahí? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Nos encantaba cantar eso, ¿cierto? Luego decíamos así: quiero ser más como tú. ¿Se acuerdan? Ver la vida
como tú. Bueno, ok. Fíjense que esa canción dice expresa lo que le estoy tratando de comunicar, que Dios no está tan interesado en que nosotros seamos prósperos, bendecidos, ricos y todo lo demás, sino que Dios lo que está interesado es en que seamos más como Él. Y en el camino de ser más como Él hay una palabrita que no puedes negar, se llama quebrantamiento. Entonces Dios va a usar muchas circunstancias difíciles para llevarnos a ese quebrantamiento. ¿Y qué va a pasar en el quebrantamiento? Que en el quebrantamiento vas a aprender a ser menos tú y más Él. Vas a ser menos de tu, no sé qué apellido eres tú. De pronto tú dices que yo soy así porque los paisas somos así. Bueno, vas a ser menos paisa y más de Dios. Tú dices que los González somos así, por eso es que yo. No, vas a ser menos González y más de Dios. Es que los Beltrán somos tercos, no nos la dejamos. Vas a ser menos Beltrán, más de Dios. Dios quiere que seas menos tú y más como Él. Y entonces esa es nuestra victoria en la vida cristiana. Por eso te digo que Dios va a usar todas las dificultades a tu favor. Cuando estés pasando por dificultades, no se te olvide que estás en la escuela del quebrantamiento y que Dios ahí te está bendiciendo. Y el resultado final será poderoso: más Cristo y menos yo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Sí. Ok. El tercer pensamiento que tengo aquí es este: que la prueba durará hasta que sea necesario. Hay personas que me dicen, ¿cuánto dura la prueba? Hasta que sea necesario. Esta palabra está como muy negativa. Yo sé que ustedes vienen por una palabra así de promesas y de todo para él, pero seguro eso termina bien, tranquilo, esto termina bien. Esto va a ir mejorando. Esto se compone, tranquilos que esto se compone. Pero tenemos que pasar por esos momentos porque el problema es este: hemos planteado un cristianismo ideal. Y mucha gente cuando se enfrenta a las realidades se desilusiona. Entonces yo quiero que tú como iglesia tengas claridad que el cristianismo es una realidad de crecimiento en el Señor, de crecer en Cristo, de que cada día seamos más como Cristo, y de eso se trata el cristianismo. Ahora, si en ese crecer más como Cristo algunos tienen propiedades y desarrollan riquezas y todo lo demás, gloria a Dios. Pero y los que no, porque personas me preguntan en mis redes sociales todos los días: llevo años y no logro las famosas riquezas que me prometieron, llevo años que no tengo todo lo que me dijeron, ¿por qué? Le digo, pues porque es que eso realmente no era una promesa de Dios, fueron promesas tal vez de hombres. Un evangelio de la prosperidad que se predica hoy en día, que está tergiversando mucho de lo que es el cristianismo. En cambio, sí te puedo prometer que cada día tu corazón será más como el de Jesús y menos como el tuyo, ¿no es verdad? Muy bien, ok. Entonces la prueba dice, no, durará hasta que sea necesario. Me parece interesante que el Señor en medio de la tormenta se durmió. Dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y la cosa que me parece como chévere pensar es que mientras que ellos estaban desesperados y perdiendo toda esperanza en medio de la tormenta, ¿sabes qué? Al Señor las tormentas lo arrullan. Ay, ¿qué puse? Arrullan. Dios mío, esto hay que corregirlo ya mismo. Arrullan. ¿Sí se escribe así, arrullan? ¿Así se escribe o no? ¿Arrullan? ¿Sí, así o no? ¿Es así o no? Bueno, no sé. ¿Con qué? ¿Con doble L? Oh, Dios. No importa, eso está perfectamente ensayado para mostrar que la vida cristiana es así. La vida cristiana hay que corregir en el proceso. ¿No es así o no es así? ¿Es así o no es así? Muy bien. Además, lo hacemos entre todos, ¿no? Gloria a Dios. Ahí está otra vez. Las tormentas arrullan al Señor. Arrullan, dirían en Argentina. Arrullan al Señor. Me parece que el Señor está mostrando aquí una madurez increíble, porque para Él la tormenta, digamos que lo hace descansar en Dios. Es tal nivel de confianza que tiene el Señor
que se va a dormir. Mientras que ellos tienen tal nivel de desconfianza y de temor que se pueden batallar a hacer miles de cosas. Y hay como un contraste entre lo que está pasando acá y lo que están haciendo ellos. Pero la pregunta es esta: ¿por qué el Señor se queda dormido y no responde? Porque hay momentos así donde uno está que batalla y batalla y batalla y el Señor no hace nada. ¿Le ha pasado alguna vez que usted como que ora y dice, no me responde? Y usted dice, me gustaría que se acabara ya. Y usted dice, ¿por qué no se acaba ya? No se acaba todavía, ¿sabes por qué? Porque seguramente que hay cosas que Dios está procesando y deben seguir siendo procesadas. O sea, los cristianos quisiéramos siempre que el Señor nos quite el procesamiento. Pero piénselo, un diamante para que llegue a ser un diamante de mucho valor tiene que ser tallado. ¿Qué pasa si el diamante en la mitad dice, por favor no me talles más? O otra, el oro tiene que pasar por el fuego. Esta me gusta, la cuerda de la guitarra. Si usted dice, Señor, úsame, quiero sonar tu melodía, listo. Eso dice, pero el problema es que estás desafinado. Te voy a empezar a afinar. Señor, se podría que no más. Pero es que todavía no suenas. No das el tono. Un poquito más. ¿A cuánto lo está afinando el Señor? Que dicen, ¿será que ya doy el tono? Hasta que des el tono. Se la pongo más grave. A ver, ¿cómo se logra que las uvas den su jugo? Las tienen que pisar, hermano. Hay veces en que hasta que no te exprimen, no te sale lo mejor que hay en ti. Vamos, exprime al que está al lado, a ver si le sale lo mejor en este momento. Esta prédica está demasiado negativa, hermanos. Pero lo que siento que el Espíritu Santo está haciendo es llevándonos a prepararnos para cosas que seguramente pasarán, pero en las cuales tendremos una gran victoria si sabemos comprender lo que está pasando. Tendremos una gran victoria, ¿lo creen o no? Fuerte aplauso al Rey entonces, gloria a Dios. Yo creo que las tormentas durarán hasta que Dios haya cumplido su propósito en nosotros, hasta que haya logrado eso que quiere lograr de nosotros. Bueno, muy bien, cuarto. Les dije que eran 55 puntos sobre la tormenta. Bueno, muy bien. El cuarto punto o cuarto pensamiento que tengo acá es este: no temas, ora y ora para vencer el temor. Deja de orar para pedirle al Señor que quite la cosa y empieza a orar para vencer tu temor. A mí me gustó, aunque el pasaje no es tan así tan claro, específico, pero me gustó esta oración que hicieron los discípulos, ¿cierto? Porque dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, esta creo que es la oración más rara de toda la Biblia, ¿sí o no? Porque fue una oración desesperada. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te das cuenta de lo que nos está pasando? Ayúdanos que perecemos. Ahora, nosotros nos imaginamos siempre eso como en tono religioso, como así: Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, ¿sí o no? Amén, ¿sí o no? Porque siempre lo vemos como así. Pero yo creo que los discípulos en la barca estaban desesperados y lo agarraron: Maestro, yo creo que fue Pedro. Porque Pedro siempre era el proactivo, Pedro siempre era el lanzado, Pedro siempre era el que salía con algo. Señor, mientras estoy durmiendo, nosotros estamos muriéndonos. Pero creo que, aunque no es el mejor el ejemplo, pero creo que es importante aprovechar las tribulaciones para orar más, para meternos más en la vida de oración. O sea, cuando estés pasando por la dificultad, por la tormenta, por lo que venga, aprovecha más y más para crecer en tu intimidad con Dios. No te pongas a pelear con el Señor. Hay personas que dicen, pues no me fue bien, entonces ¿sabes qué? Pues ahora no me verás en la oración. Pues no me fue bien, pues ahora ¿sabes qué? No me congrego más. Pues no me fue bien, pues ahora le va a doler más al pastor. No traigo diezmos. Hay gente que pelea así con el Señor.
vas a salir derrotado. En lugar de pelear con el Señor, es el momento para acercarte, para orar, para buscarlo más, para intensificar la oración. Y eso es un llamado de Dios para la iglesia. Iglesia, en el 2020 tenemos que intensificar la oración, más y más oración. Dios nos está llamando a ser una iglesia que ora y que de rodillas trae cambios sobre el país. Mientras que todo el mundo sale a manifestarse, nosotros tenemos que, el que quiera salir a manifestarse, pero orar, orar y orar. Porque si oramos, sé que Dios va a traer grandes respuestas y sobre todo nos va a quitar el temor. Orar es una, no orar, esto me preocupa, no orar, que noto que la gente no está orando. A veces cuando estamos sentados a la mesa, dice, ¿quién va a orar? Y como que, no, yo no sé, cuando yo era chiquito, nos peleábamos por quién iba a orar. Yo me acuerdo que siempre estábamos como 15, 20 ahí peleándonos por quién iba a orar. Ahora como que todo, yo tampoco. ¿Quién va a orar? No, como que no somos gente ahora de oración. ¿Me da la impresión? ¿Ustedes qué opinan? Como que, no sé, no nos gusta orar, como que veo que somos un poco apáticos a la oración. Y a veces pienso que eso puede ser un síntoma de gente que está apartada de Dios, de gente que no está cercana con Dios. Porque yo no necesito hacer nada para empezar a orar, me fluye naturalmente porque estoy pegadito con Él a todas horas. Porque lo siento aquí, dentro de mí, tan presente en todo lo que hago. Entonces hay que revisar esto en este tiempo. La oración es la principal forma de quebrantarnos y expresar nuestra dependencia de Dios. Y la oración es una oportunidad para ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La oración, escúcheme esto, se lo digo rápidamente, es que Dios te dio autoridad sobre ámbitos. Por ejemplo, tu familia está bajo tu autoridad. Dios no va a intervenir en el ámbito en el que te dio autoridad a ti pasando por encima de tu voluntad. Porque Dios es un caballero. Dios respeta los ámbitos de autoridad que Él coloca. Si Él a ti, por ejemplo, te puso sobre una empresa y tú como cabeza de tu empresa no oras, Dios no va a intervenir porque Dios respeta tu autoridad. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es como una invitación a Dios para que intervenga en donde yo tengo autoridad. Por eso muchas familias no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque el cabeza de la familia no se levanta en oración. En muchas empresas no pasa nada porque el cabeza de la empresa no se levanta en oración. En muchas iglesias no pasa nada porque el cabeza de la iglesia, bueno, la cabeza es Cristo, pero por lo menos el que está al frente no se levanta en oración. Entonces, en este tiempo como nunca, dejemos que el Señor obre, ¿cómo? Orando, orando, orando. Dígale al que está al lado, el año entrante, a orar, orar y orar. Dígaselo al que está detrás de usted, el año entrante, a orar y a orar. ¿Amén? Ok. Vamos para el quinto pensamiento. Quinto pensamiento, otra dinámica dentro de este, dentro de esta historia, y es aprender a reprender y a ejercer autoridad. No temas, reprende y ejerce autoridad. Me gusta que Jesús se levantó y Él no se puso a pelear con ellos ni a decir, ¿por qué me despertaron? ¿Por qué me interrumpió en el sueño? Sino que Jesús sabía exactamente en dónde estaba el problema. ¿Cuál era el problema? El problema es que esta tormenta, a ver, entendamos la situación. ¿Se acuerdan que al otro lado estaban quiénes? Los gadarenos, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que esa región estaba controlada por una legión de demonios que habitaban en un hombre y lo tenían atado, y el tipo estaba en la inmunda, en serio, estaba muy mal. Lo llevaba, o sea, el tipo se la pasaba visitando cementerios, se iba a vivir a los cementerios, no lo podían contener con nada, tenía una violencia incontenible, estaba en una, y ahí habitaban esos demonios, y los demonios obviamente estaban preocupados porque Jesús venía a la zona. Así que se levantaron esa tormenta, fue como una especie de fiesta de bienvenida que le organizaron los demonios. Querían amargarles la llegada. Entonces muchas cosas que pasan cuando vamos a avanzar tienen que ver con el reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos que levantarnos y aprender a reprender. Escúcheme,
tenemos este conflicto y este conflicto avanza cada vez más, que decimos no hay que orar dándole órdenes a Dios. ¿Han oído eso? Y hoy en día dicen que cómo así que cancelo, y que hay gente que se levanta a decir que podemos nosotros establecer y cosas así. No se debe. Pongamos las cosas en un orden. Cuando se trata de Dios, ¿sabes qué? Ruégale a Dios, háblale con la confianza que un hijo le habla a un padre. Pero cuando se trata de las enfermedades, no le ruegues a la enfermedad, dale órdenes. A la enfermedad hay que decirle así. No lo digas, sino diga: Señor, ¿lo podrías sanar? Porque tú estás diciéndole al Señor entonces que lo que hizo en la cruz no fue suficiente. Ya en la cruz Él dice que murió por todas las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que decir a la enfermedad? Enfermedad, sal fuera, hacia la enfermedad. No tienes ni que gritar, simplemente enfermedad, sal fuera. Vamos, si por ejemplo la persona que está al lado tiene una jaqueca ponga la mano en la cabeza y diga: jaqueca, sal fuera. Sal fuera en el nombre de Jesús. Como le pasó el otro día a un hermano. A un hermano le pasó que se estrelló durísimo y se le hizo un chichón terrible. Y me dijo: pastor, ¿puedes orar por mí? Le dije: claro, en el teléfono. Le dije: a ver, ponte la mano en la cabeza y di lo siguiente, repite conmigo. Y él todo juicioso: sí, lo repito, pastor, con toda la familia ahí reunida. Y él decía: en el nombre de Jesús, di: sal, chichón. Y él decía: sal, chichón. Y así. Vamos, dile que está al lado: sal, chichón. Ok, muy, muy bien. Ya me entendieron. A los demonios tampoco te puedes poner a rogarles. A los demonios tampoco te puedes poner a rogarles. Ni tampoco te puedes orar: Señor, por favor. Tienes que hacer como lo hizo Jesús. Mira lo que hizo Jesús. Dice, levantándose, ¿qué hizo? Reprendió. ¿A quién? Al viento y al mar. ¿Y qué les dijo? Calla, enmudece. Interesante lo que les dijo, ¿cierto? Calla y enmudece. O sea, y dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. A mí me parece que lo que Jesús está haciendo aquí es lo siguiente: es decirle al viento y al mar: dejen de hacer tanto ruido porque me atemorizan a mis muchachos. Calla y enmudece para que ellos puedan estar en paz. ¿Sí? Y hay momentos en que hay que levantarse y reprender. No sé qué es lo que se está oponiendo sobre tu avance en el reino de Dios. Yo te digo, levántate ahora como lo hizo Jesús y dile: calla, enmudece. Ese gigante que te está diciendo que te va a oprimir, que te va a empobrecer, no sé, que te va a llevar a quebrarte, o que te está diciendo que el divorcio es inminente, que no hay nada que hacer, o que te está diciendo que ese hijo nunca va a volver a los caminos del Señor, levántate ahora con autoridad y dile: calla, enmudece en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo, iglesia, levántese ahora y dígalo: calla, enmudece en el nombre de Jesús. Vamos a pasar y vamos a llegar al otro lado. Ok. Pienso que muchas fuerzas de las tinieblas deben ser confrontadas sin temor. Y otra cosa que pienso es que hay muchas voces de... Ay, otra vez, otro error. No hice veces, sino voces. ¿Ah, sí, veces? Ok. Muchas veces las tinieblas hacen mucho ruido porque los hijos de Dios estamos en silencio. Y mientras tú los permitas, ellos van a hacer mucho ruido. Así que hay momentos para levantarse y decir: ¿sabes qué? Calla, enmudece. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria, sí. Ok. Ya vamos terminando. Vamos para la sexta, y después de la sexta viene la séptima. Muy bien. Y después está 55 y así sucesivamente hasta que lleguemos al final. La sexta dice lo siguiente: no temas, cree en las promesas. Y este es tal vez el punto más importante, o de los puntos más importantes a los que Jesús los quería llevar. Porque una vez que Jesús calmó la tormenta y se acabó la prueba, digámoslo así, les hizo una pregunta a ellos. Miren la pregunta que les hizo. Les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? O sea, en otras palabras, yo le hubiera dicho al Señor: ¿cómo así que por qué estamos así amedrentados? O sea, qué pregunta, ¿cierto? Mira lo que acabamos de vivir. Hemos pasado por una tormenta que casi nos mata y tú nos vienes a decir que porque estamos así. Pero lo que Jesús les está tratando de mostrar a ellos es: ¿quién los está gobernando? ¿De quién se están dejando gobernar?
llegó a este punto tan serio en que el temor los gobernó hasta que los llevó a intimidación. Quedaron tan amedrentados que se paralizaron, no pudieron avanzar más. Entonces, lo que entiendo aquí es que hay dos fuerzas que se oponen, que es la fe y el temor. La fe y el temor. O sea, es como si el temor fuera una antifé. Como si el temor fuera algo que en lugar de ayudarte a avanzar, te detiene, te paraliza. Y el temor hay que convertirlo en una fuerza positiva, porque si te quedas en el temor, te quedas en cobardía. Entonces tienes que convertir ese temor en una fuerza que te lleva a avanzar en valentía. Pero para ello entonces tienes que creer. Escucha lo siguiente. Yo creo que ellos tenían mucho temor porque creyeron más en las circunstancias que en las promesas de Dios. Es decir, cuando te pones a mirar las circunstancias y a creer en ellas, cuando en lugar de escuchar las promesas de Dios, miras lo que está pasando, siempre vas a entrar en temor. Entonces, como que es una decisión diaria. ¿Qué voy a creer? ¿Las circunstancias o las promesas de Dios? Porque finalmente las promesas de Dios son la única fuerza que lo sostiene a uno en los momentos de crisis. No importa la crisis que estés pasando, es la promesa la que te sostiene. Yo desde los 19 años escuché la voz de Dios que me dijo: serás pastor de Puente Largo. Y pasé muchas dificultades, muchos momentos en donde yo decía: aborto el plan. Y el Señor me decía: recuerda que tú vas a ser el pastor de Puente Largo. Y decía: bueno, Señor, entonces sigo, me sostengo en la promesa, a pesar de que no lo veo, a pesar de que no veo cómo se dará, yo me sostengo en la promesa. Cuando terminamos con Alex también me pasó lo mismo. Ella les contó alguna vez la historia de cómo terminamos en un culto hace poquito, ¿cierto? Y cuando ella me rechazaba, y bueno, eso era tremendo, yo me sostenía en la promesa: Señor, qué difícil, sostenerse en las promesas es complejo. Cuando Mateo nacía, yo recuerdo que los médicos corrían a ayudarle a mi esposa cuando tenía 4 meses, ella tenía 4 meses de embarazo, y vino una amenaza de aborto. Y yo recuerdo que los médicos corrían por todos lados, ella tenía un dolor que no se aguantaba, y los médicos me decían: es posible que perda. Me dijo el doctor, me dijo: Luis, ore porque esto está muy difícil, podríamos tener un aborto ya. Y yo veía esa, cómo corrían, hicieron junta médica, todo lo que estaba pasando, a ella no le pasaba el dolor con nada. Y yo decía: Señor, ¿y tú qué dices? Y el Señor decía: tranquilo, es un niño y viene bien. Y entonces tú tienes que decidir en ese momento a quién le crees. ¿Le vas a creer a los médicos corriendo, al dolor que tiene tu esposa, a todo lo demás? ¿O le vas a creer a lo que Dios te está diciendo? Y yo le decía: Señor, ¿eres loco? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre decirme esto en este momento? Y el Señor me decía: ¿me crees o le crees a ellos? Y si le creo a ellos, me lleno de temor, y si le creo a Él, me lleno de fe. Y esa va a ser la lucha de todos los días este año que viene. El año que viene, el 2020, te vas a levantar, iglesia, en las promesas de Dios, en escucharlo a diario, en escucharlo a Él. O sea, ¿sabes? Los cristianos somos como un aviador. Dios nos monta en un avión, nos pone a pilotear. Lo que pasa es que cuando ya estamos volando muy arriba, no vemos nada, solo oscuridad. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces tienes que conectarte con la torre de control y obedecer todo lo que te diga. Si la torre de control dice 30 grados a no sé qué, tienes que hacerlo. Si la torre de control dice avanza a tal velocidad, tienes que hacerlo. Si la torre de control te dice desciende hasta tal altura, tienes que hacerlo. Esa es la fe. Pero muchos cristianos andan desconectados de la torre de control y tratando de mirar con sus propios instrumentos. Muchos de ellos por eso se estrellan. Pero el Señor está llamándote a decirte: cree en mí, cree en mis promesas. Escucha cada día mi voz, escúchame.
¿Sabes que hay alguien aquí en este lugar a quien Dios le está diciendo? Durante meses te he querido hablar y no me has querido escuchar, porque me tienes temor, porque tienes tanto temor. No me has querido escuchar, dice el Señor. Afina tu oído. Vamos, escúchame. Los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal. Quiero levantarte y restaurarte. Quiero llevarte a una dimensión diferente. Pero sigues tan empecinado, empecinada en tu propia voluntad. Dice el Señor, iglesia, escúchame. Quiero una iglesia que se deje gobernar por mí y no por sus propios sentidos ni por sus propios sentires, a los cuales le dicen: el Señor me dijo, escucha mi voz a diario, lee la palabra, ora todos los días, métete con Dios. Es la única forma de salir adelante. Todos los días la lucha va a ser o las circunstancias o las promesas de Dios. Nosotros somos de los que creemos en las promesas de Dios. Creemos en las promesas de Dios. ¿Cuántos que están aquí creen en sus promesas? ¿Cuál promesa podían creer ellos? ¿Cuál promesa? Están en la mitad del mar, se están muriendo, se están ahogando, están que pierden la vida. ¿Cuál promesa podían creer ellos? ¿Se acuerdan cómo comenzó el pasaje? Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y si Jesús te dijo, pasemos al otro lado, ¿sabes qué? No importa si se te destruye la barca, no importa si el viento que se levanta acaba con todo lo que tienes, no importa si tienes que llegar en una tabla, no importa si el Señor mismo te tendrá que alzar o lo que sea. Lo que sé es que si el Señor dijo, pasemos al otro lado, estarás en el otro lado, porque sus palabras se van a cumplir. Sus palabras se van a cumplir. Hoy el Señor te está diciendo, estarás en el otro lado. Aunque la tormenta recie, aunque sientas que no hay cómo avanzar, estarás en el otro lado. El 2020 será un año de avanzar y llegar al otro lado. Pero tienes que vencer el temor. Por eso el último punto me parece tan clave. Conoce mucho más al Señor. Conócelo más. Esta circunstancia que estás viviendo te va a llevar a conocerlo más. Mira lo que dijeron los discípulos para terminar el pasaje. Dice, entonces temieron con gran temor. Este temor de ahora es temor de Dios, que es diferente al temor a las circunstancias. Temor de Dios es reverencia, es adoración, es entendimiento de la grandeza de Dios. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es Jesús, es Jesús. No lo conocerás, escúchame, no conocerás a Jesús como el que gobierna sobre el viento y el mar, a no ser que haya tormenta. No conocerás a Jesús como el pan de vida, a no ser que haya hambre. No conocerás a Jesús como el sanador, a no ser que haya enfermedad. No conocerás a Jesús como la resurrección y la vida, a no ser que haya muerte. Pero en todas las circunstancias difíciles que pasamos, vamos a conocer más y más al Señor. El año 2020 será un año en donde Dios se va a revelar de una forma inusitada. Conoceremos al Señor en una forma mucho más profunda. El 2020 pasaremos al otro lado en un entendimiento mayor de lo que es Dios, su naturaleza, sus principios, su firmeza, su carácter. Y en esa revelación de Dios, por añadidura vendrá el resto. Porque en la medida en que lo conozcas a Él, serás mejor padre, mejor madre, mejor empleado, mejor trabajador, mejor jefe, mejor en todo lo que haces, conociéndolo a Él. Hoy es un día para levantarnos en acción de gracias, para cerrar este año y para abrir el año que viene. La Biblia dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Dios abre sus brazos sobre la gente agradecida. Por ejemplo, cuando sanó a los 10 leprosos, a ellos los sanó, pero solo uno regresó en agradecimiento. ¿Y qué le dijo a él? Tu fe te ha salvado. En este año crezcamos en agradecimiento, crezcamos en la voluntad de Dios.
Y estoy seguro que si caminamos en la mitad de su voluntad, en el medio de su voluntad, su bendición irá delante de nosotros, abriendo los caminos. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo quiero que en este momento nos tomemos un segundito para reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido de Dios en este año. Dile al Señor: Señor, estas circunstancias que he vivido, estas pruebas que he pasado, estos momentos tan duros. Yo sé de familias que en el 2019 tienen una expectativa de tantas cosas y lo que pasó fue terrible, tal vez para algunos. Yo sé que para muchos el 2019 fue un año de mucho quebrantamiento. Tal vez esta noche, con lo que hemos expuesto, como que se aclaran cosas. Algunos están diciendo: ahora todo tiene sentido, ahora entiendo por qué pasé muchas de las cosas que pasé. Pero sabes que no serviría de nada las experiencias que has tenido si no las evalúas, si no le sacas el jugo, si no sacas sabiduría de cada cosa que pasó. Sácale sabiduría a cada prueba, a cada dificultad. Sácale una lección, algo que aprendiste, y suelta el pasado. Suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Y entremos al 2020 con una expectativa de que iremos en una barca. Y no me importa lo que pase fuera de la barca. A mí lo que me importa es que Jesús está dentro de mi barca. Y si estoy con Él, yo sé que estaré en el otro lado. Estaré en el otro lado. ¿Se lo quieres decir a alguien cerca por ahí? Estaremos en el otro lado. Descansa en el Señor. Descansa. Quiero orar por personas que han pasado por muchas dificultades este año, cosas que no se imaginaban. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te clamo por aquellas personas que inclusive están desilusionados contigo, que te dicen: Dios, ¿por qué viví esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Cambia la pregunta más bien y dile al Señor: Señor, ¿y entonces qué quieres que yo aprenda? ¿Cuál es la lección? ¿Qué, hacia dónde me quieres llevar? ¿Cuál es ese otro lado al que me estás llevando? Porque estoy seguro que me quieres usar en algo, Señor, que es: levanta las alas, te dice el Señor, porque tus alas son como de águila. Y las águilas, cuando el viento es contrario, usan ese viento para levantarse más y más. Levanta las alas, dice el Señor. Levántalas y no temas. Y vuela, vuela con libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si quieres tomarle la mano a alguien y orar: Señor, ayúdanos a superar las pruebas, a superar las dificultades, a comprender que nos estás llevando a mayor madurez. Ayúdanos a entender que nuestra victoria es ser cada vez más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprender que las personas que nos hirieron no son el enemigo. Hay un enemigo que se opone y es Satanás, sus demonios. Utiliza a las personas. Ayúdanos entonces a perdonar y pasar este año 2019 y cerrarlo perdonando hoy. Hoy en este lugar queremos dejar todo rencor, todo odio, toda falta de perdón. Hoy dejamos en el nombre de Jesús aquí en este lugar todo odio, rencor, falta de perdón, deseo de venganza. En el nombre de Jesús hoy entendemos que todas estas cosas que pasan nos llevan cada vez más y más a un excelente y eterno peso de gloria dentro de nosotros. Y es ese peso de gloria lo que buscamos. En el nombre de Jesús. Y Señor, como añadidura, yo sé que te podemos clamar por los negocios, y te podemos clamar por las finanzas, y te podemos clamar por todo lo demás, porque vendrá en añadiduras. Tus añadiduras son abundantes, más abundantes de lo que pedimos o entendemos.
Pero hoy no nos queremos ir de este lugar sin nuestra porción. Y nuestra porción está en ti, Señor. Arrópanos en este momento, Señor, con tu gloria. Arrópanos en este momento con tu gloria, Señor. Arrópame con tu gloria. Coloca sobre mí un cobijo de tu gloria, Señor. Eso es lo que anhelo. Estar en tu presencia. Sé que estoy en ti y tú en mí. Eso es lo que anhelo, Señor, experimentar cada día de mi vida. Es aquí, Señor, en esa comunión íntima, en esa relación especial donde quiero estar. Es ahí, Señor. Y me llevas a ser uno que atraviesa tormentas. ¿Sabes una cosa? El 2020 será un año en donde tú serás de los que atraviesan tormentas. No se echan para atrás con las tormentas. No se hunden en las tormentas. Atraviesan las tormentas para poder estar al otro lado, el lado del avance del reino de Dios. Avanza, iglesia. Avanza en este tiempo. Conquista lo que Dios tiene para ti. Dios te quiere entregar muchas cosas en este tiempo. Pero tiene que procesarte primero. Avanza. Avanza en el nombre de Jesús. Declara la visión para este año. Declara tu palabra para este año. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios.